entremos libremente al lugar santísimo. Entremos libremente al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10. Verso 19, para la gloria de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su cuerpo, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eterno y soberano Dios, presento la vida de tu pueblo y presento mi vida, Señor. Adminístranos a través de tu palabra. Usted conoce los secretos de la mente y del corazón, y que tu palabra confronte a tu pueblo, para que tu pueblo entre a la obediencia y al despertar. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra tú libertes a los cautivos, fortalezcas a los débiles y a los enfermos los puedas sanar. Que a través de tu palabra tu pueblo pueda recibir administración. Todo lo suplico y lo imploro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Hermano, hemos venido tocando una secuencia por aquellos que atercan o defienden o discuten o pelean, que dicen que nosotros no somos igual que los católicos porque guardamos el día domingo como primer día de la semana. Pero bendito sea Dios que para usted y para mí todos los días son de reposo, porque ya tenemos al verdadero vicario, al verdadero sacerdote, al verdadero intercedor por usted y por mí. Entonces Cristo es el reposo verdadero de los creyentes, de los que guardan la ley. Ellos están, según lo hemos venido estudiando, bajo la maldición que dice Pablo del ayo. La palabra ayo significa estar en el mismo círculo, y están bajo maldición por el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, que sin derramamiento de sangre no había o no podía darse la remisión de nuestros pecados. Pero gracias sean dadas a Dios que hemos entendido que el verdadero Cordero, que es Cristo, Él tomó mis culpas y las llevó a la cruz, y en su muerte y en su derramamiento de sangre me limpió y me perdonó, y ahora tengo paz y reposo perpetuo. Y hemos visto que el antiguo pacto, que era la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí, del Éxodo 20 y los demás libros del Pentateuco, hemos hablado y hemos visto que ese nuevo pacto o antiguo pacto tenía en su momento, tenía glorias, tenía eficacia. Porque todo Israel entró al molde de la obediencia y del temor a Dios,
Pero fueron pasando los días y quizás los meses y los años, e Israel empezó a infringir la ley, y no había hombre ni mujer que cumpliera al pie de la letra la ley que él había recibido. Y hemos visto que a través de ese conocimiento de la ley decía ojo por ojo y diente por diente. La ley decía no levantará falsas calumnias ni falsos testimonios en los que más abundan. Y fíjese qué duro que está dentro de las iglesias evangélicas, ya no digamos de aquellos que no han recibido la revelación divina. Pero lo lindo es, no le estoy diciendo que lo practique, pero si usted está en esa maldición, vaya a Cristo para que lo libere, te vaya a Cristo para que rompa las cadenas y que usted tenga un genuino convertimiento. Y ese genuino convertimiento traerá un cambio en su vida y en la mía. Entonces hemos visto también que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, para que usted lo entienda, también ya estaba por caducar. Y caducó cuando Cristo tomó el privilegio de ejercer el santo ministerio. Entonces el escritor a San Marcos, él dice que Cristo decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Digamos que el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Y desde ese día que Jesús, a la edad de 30 años, registra la Biblia, que él toma el inicio del ministerio, caduca el antiguo pacto y entra en función el nuevo pacto de la gracia que hoy usted y yo disfrutamos, nos deleitamos y podemos venir confiadamente. ¿Por qué? Porque los libros de la ley, y Hebreo también lo registra, que los sacerdotes de la época de Moisés, que era Aarón y sus hijos, no habían más, solo eran ellos los sacerdotes. Ellos todos los días tenían que estar delante de Dios haciendo penitencias y ofreciendo ofrendas de libación por el pueblo. Porque hemos entendido, y la Biblia lo registra claramente, que la sangre de machos cabrillos no era suficiente para limpiar al pecador, no era suficiente para limpiar al malvado, al depravado, al deshonesto, al obsceno, al vulgar, no. Pero la sangre del verdadero Cordero, que es Cristo el Señor, esa sangre preciosa hasta el día de hoy tiene poder para libertar al secuestrador, al de las bandas, al de los narcotraficantes. Esa sangre preciosa del Cristo de poder tiene poder para limpiar al violador, para limpiar al homicida. Esa sangre tiene poder para cambiar al más perverso, santero, idólatra, borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso podemos entrar confiadamente al trono del lugar santísimo. E Israel no tenía ese privilegio, solo lo tenían los sacerdotes. Pero ahí está la gran diferencia, que hoy usted y yo disfrutamos. Si usted no va a Dios y va mejor a los hombres primero, está equivocadamente error. Porque yo no puedo ir a los hombres a confesar mis faltas, a confesar mis errores, mis pecados, porque ellos también son iguales. Ellos son iguales. Por eso es que Hebreos 7 nos habla ampliamente que tenemos a un sacerdote según el orden de Melquisedec de Salem. Está hablando de sí mismo, del Dios de paz. Él está entre nosotros y Él intercede por nosotros. Y Él nos entiende cuando estamos débiles,
cuando estamos desmotivados, cuando estamos sin deseo de adorar, de seguir adelante, Él va al Padre y le dice: Padre, acuérdate que yo soy el sacerdote, que yo me ofrecí por ello, que yo derramé mi sangre por sus pecados. Yo soy el que los he hecho libres, Padre. Oh Dios mío, ahora yo vengo a ti porque ellos son mis hijos y tú eres su Padre. Alabado sea el Dios eterno. Si usted aquí no se goza, yo no sé a dónde se va a gozar. Porque hay gente que se motiva por una fiesta o una música, una ranchera. Pero la fiesta del cristiano son muy alegres. La fiesta del creyente son muy bendecidas. La fiesta del creyente son diferentes. ¿Por qué? No necesitamos de alcohol ni de droga, no. No necesitamos de fornicar y pecar, no. Tenemos al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe, al Dios que nos hizo libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te ha hecho libre. Ve a Cristo, ve al Señor, ve al Salvador. Él te va a libertar. Y también hemos entendido que Jeremías 31, del 31 al 34, Dios le decía a Israel: vienen los tiempos donde el hermano ya no le va a hablar más al hermano ni al prójimo, porque todos me van a conocer a mí. Y el verso 34 dice: porque yo hago un pacto nuevo con la casa de Israel y de Judá. Y ahí, cuando Israel rechazó a Cristo, yo ya lo dije, Juan 1:11, que Jesucristo vino por Israel, no vino por los gentiles. Jesús vino exclusivamente por Israel, su pueblo amado, su pueblo escogido. Pero ahí es donde dice que yo haré un nuevo pacto con ellos y pondré la ley que le di a mi pueblo Israel, a mi siervo Moisés en el monte Sinaí. La voy a establecer en el corazón y en la mente de ellos. Bendito sea Dios. Usted y yo ya tenemos la palabra en el corazón y la tenemos en la mente, y ya no necesitamos más rudimentos viejos, dice Gálatas. Pero si usted guarda la ley, sígalo guardando. Al fin y al cabo, usted va a dar cuentas a Dios. Pero los salvos ya no necesitamos de sacrificios, porque Cristo ya lo hizo perfecto para los santificados, dice el rey. Entonces, ¿hoy a dónde tiene usted el agradecimiento? En el corazón. El que tiene a Cristo. Mire, yo me da tristeza de esos cristianos que todavía vienen como la tortuga ninja, hermano. Vienen a las 7:30 y el marido viene entrando casi a las 8. Ese es un evangelio que vienen arrastrando en sus naciones. Pero si usted en verdad tuviera agradecimiento y tuviera un genuino convertimiento, usted fuera el primero que estuviera tocando la puerta y dijera: ábranme, porque vengo con deseo de adorar, de alabar, de exaltar, de oír la palabra de mi amado. Pero porque en usted no hay agradecimiento, usted se pierde las bendiciones de Dios. Porque el que tiene agradecimiento, ese desea que todos los días de su vida estar en la casa del rey, para que él ponga vestidura nueva y calzado nuevo. ¡Oh, gloria a Dios! Pero es que cuando esté en prueba, ya no llore. Véase cómo vive para Dios. Y pídale perdón por desagradecido e insípido para adorar y buscar a Dios. Oiga como dice aquí: así que, hermanos, la invitación es plural. Porque si no dijera hermano, dijera tú, hermano. Él dice: por tanto, así, hermanos,
¿Cuántos hermanos hay acá? ¿O son compadres ustedes? Porque todavía hay mexicanos que son cristianos y dicen: ¿cómo está, compadre? ¿Cómo está, comadre? Yo tengo hermanos por medio del hermano mayor, que es mi Salvador Jesucristo. Si en la tradición yo me saludaba con respeto así, pero en el reino de Dios se acabaron los compadres y se acabaron las comadres. Ahora somos hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios. Por la vaquita que iró a vacío. Porque nos une la sangre preciosa del Cordero. Y yo he oído a creyentes de aquí de este ministerio: compadre, comadre. Todavía vienen arrastrando la tradición católica. Pero ahí es donde dice: oiga, hermanos, teniendo, oiga como dice el escritor a los hebreos, teniendo libertad. ¿Usted tiene libertad o está atado todavía? ¿Tiene libertad o está atado todavía? Porque si yo tengo libertad, yo no necesito de que alguien me diga: haga esto, haga lo otro, búsquelo, sírvale, adórele. Porque yo ya tengo libertad. Por eso es que Juan 8:36 dice: oiga, si el Hijo libertare, ¿cuántos tienen al Hijo? ¿Cuántos tienen a Cristo? Si el Hijo te ha libertado, en verdad seremos verdaderamente libres para la gloria de Dios Padre. Y porque yo ya tengo libertad de ir directo al lugar santísimo. Ya no necesito de San Simón ni de San Caralampio. Ya no necesitas, hermano, ir al pastor directamente. No, ve al pastor de los pastores. El Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Vaya usted a poner sus quejas a Dios y dígale: Señor, perdóname porque te he fallado. Claro, si no tiene libertad de ir al lugar santísimo, entonces quiere decir que lo ata el pecado. ¿Cuántos tienen pecado todavía aquí? ¿Cuántos tienen pecado todavía aquí? Porque si en verdad somos limpios y libres de ese pecado, vayamos directo al lugar santísimo. Repito, Israel, cuando se reunían cada año, se lo voy a recalcar porque usted aquí le entra y aquí le sale. Cuando Dios llamaba a los israelitas, a las 12 tribus, si el culto era o la homilía era de 4, 6 o más horas, todo Israel estaba alrededor del lugar del santuario. Gloria a Dios. Donde estaban ofreciendo los sacrificios por las liberaciones y pecados cometidos de ese pueblo todo el año. Y los que no estaban bajo el sol, solo era Moisés. El sumo sacerdote que era Aarón, hoy en día es el Papa. Sí, se lo tengo que aclarar porque hay gente que no entiende el mensaje de Dios y tan sencillo que es el mensaje de Dios. Digamos que usted y yo ya no tenemos que ir al Papa, ni tenemos que ir al obispo, ni tenemos que ir al párroco de la ciudad. No, señores, vayamos directamente al sumo sacerdote, que es Jesucristo. Él es el verdadero vicario de todas las generaciones. Una vez me dijo una persona: íbamos a una vigilia de un cuerpo presente que había morido un hermano. La Biblia dice que los cristianos no mueren, sino que duermen. Pero su familia era 100% católica. Y era del sector donde estábamos y teníamos que ir, pues, porque teníamos que estar con la familia doliente. Y entre eso nos encontramos una viejita de botas amarillas, religiosa, brava. Desde que lo vieron, le dice el cura: mire, padrecito, ahí vienen los separados. Dígales algo, por favor.
Él se hacía como que no oía y seguía caminando. Y nosotros también. Porque a mí la Biblia me dice que hay que ser sabio. Pero cuando tengo que sacar el hacha, que es la palabra, tengo que sacar. Pero en ese ir y venir, la viejita, como que eran de aquellas loras. ¿Conoce usted las guaras? ¿Conoce las guaras? Ja, esas son bullistas, como muchas de ustedes. Pero que no es para la edificación del reino, eso es lo malo. Se aguara, pero anunciando: Maranata viene, arrepentidos y convertidos, hijos de los hombres, para que en la presencia de Dios haya salvación y refrigerio para sus almas. Ahí seamos buenas loras y guaras. Por ahí no son guaras ni loras, son los pericos verdes. ¿De verdad? Y seguimos caminando. Y decía: Padrecito, diga algo a estos hermanos separados. Y yo le dije: ¿Sabes qué, hija? Separados porque no estamos haciendo lo que ustedes hacen. Oiga, padrecito, ya empezó a hablar un separado. Diga algo. ¿Y sabes qué? Le dije: Él, que es el líder, Mateo 23:23 dice: guía de ciego que guía a otro ciego, ambos irán al hoyo, al abismo. Entonces lo sabe, Leo, pero porque usted es la que le va dando cuerda, Leo. Somos separados porque Dios nos sacó de la idolatría, del pecado, de la infidelidad, de la borrachera, del adulterio, fornicación, y el Señor cura lo sabe, y ustedes no lo saben, hoy ya lo saben. Si están en eso, salgan de eso. Por eso es que somos separados, porque protestamos contra la iniquidad y el pecado. Y le decía a la viejita: dígame algo, mire, padrecito, ya nos dijo algo ahí uno, diga algo. Y me acuerdo que ella, él le puso aquí la mano a la viejita. Déjelo, así está bien, hija de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos enseña, primera de Timoteo 2:5, que hay un solo intercedor entre Dios y los hombres. No dice que es el pastor, no dice que es el papa, no dice que es el párroco de la ciudad, el sacerdote, no dice nada de eso, señores. Si la palabra dijera que somos nosotros y cada uno de ellos, yo dejo a Cristo y me convierto de nuevo a la idolatría. Pero que el Señor reprenda al diablo. No, señores, la palabra bendita, infalible del Dios eterno, dice: a Jesucristo, el único intercedor entre Dios y los hombres pecadores. Entonces, y yo le dije: diga algo, señor cura, le digo, porque a mí cuando me dan cuerda me gusta, pues. Diga algo, por favor. Ella quiere oír que usted, como su líder, diga algo. Y digo: no, vayan en paz, dijo. Yo la paz ya la tengo, porque Cristo dice que Él es mi paz. Eso dice la Biblia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dijo Cristo. Entonces la verdadera paz la tiene el creyente nacido de nuevo, convertido de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado, Jesucristo. Eso dice primera de Juan. ¿Estamos en victoria? ¿O cuánto están derrotados aquí? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no es más diligente en lo de Dios usted? ¿Por qué no se esfuerza más en lo de Dios usted? Es un cristiano acomodado, un cristiano medio mundanito. Yo sé que a ella no le gusta, ¿eh? Porque a usted le gusta. Fíjese que yo admiro a aquellos que dicen: ay, pastor, si a mí Dios me trae revelaciones, me amo. Si no te congregas, no me digas que tú oras más que yo. No me digas que tú eres más consagrado que yo. Si no vienes casi a la casa del rey,
¿Cómo es que Dios te va a traer revelaciones? Y la Biblia dice que Dios es espíritu y no habita en carne. Seguimos. Sí, porque ya los veo un poco trompuditos aquí, unos aquí también. Seguimos mejor. Oiga, ¿por medio de qué usted y yo tenemos acceso libre, puerta abierta, para que entienda pues, para poder entrar al lugar santísimo? Por medio de su sangre, de Jesucristo. No hay otro sacrificio tan grande y tan perfecto, sino el sacrificio de Cristo y su sangre poderosa. Esa sangre está cubierta. ¿Por qué no? Es que siempre voy a repetir eso. ¿Por qué no cambiamos, hermano? Yo tuve un sueño que todavía hay mujeres peleando por la carne, por el celo. Y somos creyentes. Maridos discutiendo todavía. No te cansas de ir solo a la iglesia. Hay hombres que así le dicen a las mujeres: no te cansas de ir solo a la iglesia. Date un descanso y vamos a la playa, vamos al cine. ¿Por qué no hacemos un picnic de ir a Las Vegas, por favor? Y allá vamos a ver algo diferente. El creyente no tiene tiempo para esas bagatelas de la sociedad, para esas fiestas mundanas, carnales. No tenemos espacio. Si nos descuidamos, Dios puede venir. ¿Y qué va a pasar? Ahí es donde dice: oigan, amados hermanos, ustedes teniendo esa libertad de entrar directamente al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, ¿por qué se descuidan? ¿Por qué se duermen? ¿Por qué no velan? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué no se santifican? Eso quiere decir esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, decía Jesús en Mateo, y espacioso. Y muchos dicen que son los que van por ahí. Y ahí nos sacó Dios de esa vida. Entonces hoy hay que forzarnos, hermano. Usted sabe de qué peca y falla Dios. Si es murmurón, si es criticón, si es chismoso, está pecando. Entonces usted ya no puede. No me puede decir, pastores, que yo así soy. No, no sea mentiroso igual que el diablo. Porque su naturaleza y la mía es la nueva en Cristo Jesús. La nueva que tenemos. Vaya al lugar santísimo si tiene acceso para entrar. Si no tiene acceso es porque hay pecados ocultos, que de rencor, de envidia, que de ira. Todo eso te estorba y no te deja entrar al lugar santísimo. Vas a necesitar que venga el pastor y diga: Padre, ayúdanos. Porque eso hacía Moisés. Eso hacía Moisés. No duermas en mí, hombre. No, no, descaro, hombre. No le digo que ría. Tomen seriedad el evangelio, hombre. No vergüenza, hermano. Somos gente vieja de edad como creyente en la palabra. Y todavía no hemos cambiado. Todavía no hemos botado el viejo hombre y la vieja mujer. Todavía, oiga, Corintio dice: no sabéis que las sanas costumbres las duercen las malas conversaciones. ¿No habéis leído en Corintios que dice: un poquito de levadura leuda toda la masa, iglesia, creyentes en la fe? Si aquella conversación no es de Dios, aléjese, no se quede. Si aquel convivio cree que está contaminando su relación con Dios, váyase. Aunque le digan anticuado, radical, no importa. Vestidura y la mía estén limpias para la gloria de Dios, y cuando venga la adversidad.
santidad, yo vaya directamente al lugar santísimo a decir: Señor, que tu diestra me cubra, que tu diestra me defienda. Señor, mis enemigos se han multiplicado, pero yo creo en ti, que eres mi fuerza, mi castillo, mi refugio, porque yo voy directamente al Dios que hizo los cielos. Israel no tenía esa libertad. Tenían que venir a Moisés y a los sacerdotes. Y decía, y eso lo han agarrado los católicos modernos de hoy en día, lo que hacían estos hombres de Dios. Has pecado, sí, me robé a la vecina. Hoy lo que han cambiado los ve, ya 9 Padres Nuestros y 10 Ave María, y se acabó el problema. ¿Quién le ha dicho? Si esa mentira, esa basura. ¿Oyó? ¿Quién te ha dicho esa mentira y esa basura que con 10 Padres Nuestros y 10 Ave María se acabó el problema? El problema está en el corazón, está en los deseos carnales de adulterar y fornicar. Y ese pecado, el único que lo puede limpiar, no es la oración a María ni la Padre Nuestro, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es el arrepentimiento. Están vivos los de atrás. Ay, estos parecen más mundanos que cristianos. ¿Quién le ha dicho? Es el sacrificio y el arrepentimiento y la sangre que te lave. Yo como ministro no te puedo decir: pecaste, te felicito. No, señores, no hay que ser sinvergüenza, no hay que ser hipócrita, pisoteando de nuevo la sangre bendita del Hijo de Dios. Eso lo dice él. Y muchos de los que hay aquí, de los que nos siguen, son iguales. Como que no conocen del Cristo de poder que les predicamos. ¿Usted piensa que a mí no me llegan tentaciones? Claro. Te va a decir: pero ya está viejo. Si el diablo no le importa si está viejo o está joven, lo que te quiere quitar es la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen la gracia aquí, varones y hembras? ¿Y ustedes? Ay, yo no sé, pastor, y me puse la gracia de Shakira o de Janes. Hermanos, tenga conciencia. Hermana, tenga conciencia. Ya deje de pecar conociendo la gracia de Dios. Porque actuamos todavía como gente que no conocemos a Dios. Señor, Padre, fíjese que ayer vi a alguien que me hizo daño y deseo hacerlo así mismo. ¿Qué es eso? Deseo del suicidio. Y la ley que decía: no matarás. Pero no lo mató físicamente, pero lo mató con la boca. Dios, me daba un cuño. Si usted tiene esos pensamientos malvados, vaya, vente al trono de la gracia, al lugar santísimo. Vaya a lavarse en la sangre de Cristo. Confiésele a Cristo sus pecados, no a los hombres. Ya quítese esa maldición que viene arrastrando, que va primero al párroco y al sacerdote y al pastor. ¡No! ¡Vaya Cristo! Él es el que murió por nosotros. A mí me han dicho mucho. Entonces, cuando usted lo busca, ¿qué hace? Yo lo que le digo: vaya Cristo. Porque yo no le voy a decir: mire, mire, aquí hay unas jóvenes que van de escondidas a echarse los tapirulazos. De verdad. De verdad. Y aparentan como que no, nada pasado. Hasta que le dije a una joven: a mí me mostró Dios que tú con otra, y le dije el nombre, esto y esto. Solo agachó la cabeza y me dijo: sí, es cierto. Yo, no tienes temor a Dios. Pero yo no le voy a decir: yo, ve y haz esto, porque ya te... No. No te puedo mandar que sigan los rudimentos de los hombres. No.
te voy a mandar a que te arrepientas y le pidas directamente al que has ofendido, porque no me has ofendido a mí, has ofendido al autor de la vida. Su nombre es maravilloso, Jesús. Ve a Cristo a pedirle perdón. Y me dice, ¿qué quieres que haga? Yo, tú ya conoces la verdad. Yo no te voy a decir, ve a hacer tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías, o haz este sacrificio. No. Por eso es que aquí dice, hermanos, si tienes esa libertad para entrar al lugar santísimo, hazlo, dice el escritor. Y si estás sucio, límpiate. Eso da a entender, límpiate en esa sangre de su Hijo. Yo no le voy a decir, vaya, échese un agua bendita, porque el agua toda es bendita, hermano. Nos han metido gatos por liebre que los curas hasta sal leche y ya está purificada. ¿Quién le ha dicho? Si la agua ya es bendita, claro, usted no la va a usar como un amuleto de limpieza, porque lo único que limpia nuestros pecados es la sangre, repito, es la sangre de Cristo. Esa es la que limpia nuestros pecados. La agua no purifica, es una figura, un símbolo, una metamorfosis, se llama la palabra científica. Gloria a Dios. Es tremendo cómo el diablo ha arrastrado a los creyentes, hermano, conocedores de la verdad, y no cambiamos. Conocedores de Dios y todavía seguimos pecando, codiciosos, envidiosos. Eso es pecado, hermano. Porque si yo hiciera una encuesta con los pocos que estamos aquí, se los aseguro que salen de todo lo que yo le estoy diciendo, salen unos cuantos. Uno de una cosa, otro de otra. Y yo les preguntara, entonces, ¿tienes a Cristo o qué has recibido en tu vida? Porque yo no puedo sentir eso. En un tiempo, cuando empecé, era normal, porque estamos dando los primeros pasos de fe. Pero ya somos viejos. Ya somos viejos. Estoy hablando de vida física y vida espiritual. Amén. Cuando usted empieza a caminar, y la mamá le dice, venga para acá, venga, y empieza el hijo a temblar. Pero cuando ya pega sus cuatro pasitos, ya no se cayó. Pero también necesita del cuidado de ese mamá y de ese papá. Pero después lo van a soltar hacia Dios. No da pasitos, te lleva. Y ya me caigo, y dice Dios, no te caes. Si siento que los pies me están temblando, sí, no te preocupes, yo te lo voy a firmar, pero no te caes. ¿Qué es eso? Fidelidad de Dios. Y nosotros somos infieles. Llegamos al verso 20. Oiga, qué lindo, cuando ya entendimos que tenemos libertad para ir directamente al lugar santísimo a poner nuestras cargas al Dios de los cielos por medio de su Hijo, por medio de su sangre, usted ya hoy ya va a entender esto más fácil, por el camino nuevo. Aleluya. Oiga, qué lindo. Digamos que el camino que usted antes y yo teníamos era camino viejo, sí, amén, de placeres, de orgías, de muerte, para que entienda. Ese era el camino antes de nosotros. Pero ¿qué dice Dios? Hoy ustedes ya entraron directamente al lugar mío. Hoy ustedes ya no están en el camino viejo. Hoy están en el camino de abundancia, en el camino de bendición, en el camino de deleite, en el camino de vida nuevo. Hoy le traigo de nuevo la cita de Pablo 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Hoy ustedes están en el camino nuevo, camino de vida. ¡Aleluya! En el camino vivo. Y eso es lo lindo que Jesús dijo: nuestro Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¡Aleluya! ¿Usted tiene ese Dios de vivos? ¡Aleluya! ¿Cómo vive para Dios en su privacidad? ¡Gloria a Dios! ¿Cómo vive en su casa? ¿Cómo vive en su trabajo? ¿Cómo vive en la sociedad?
¿Verdad? Y no está confrontando a Dios. Porque aquí aparentamos todos santos y santas. Pero allá, en su hogar, en su privacidad, en su trabajo, en la sociedad donde se moviliza, ¿cómo somos? ¿Caminamos en ese camino vivo? ¿En ese camino nuevo? ¿Cómo? Es vergonzoso que, aunque no lo vea un creyente que lo conozca, que anden ahí de repente y empiecen a gritar como locos y a pelear entre ustedes, el hombre con la mujer. Y ven el diablo y le da una bofetada. Mira, ¿no está el salmista Martínez? A ver, ¿por dónde se fue? Mire, antes era supervisor, él tenía un buen trabajo. Trabajaba en Pichan. Sabrosa esa comida. El hombre, él salía con sus compañeros y de ribete iba su encargado. Oiga cómo lo probaba el diablo y le sacaba la cajetilla de cigarro y se lo daba. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿a qué diablo vas a usar para que este sea avergonzado? Yo no lo sé. Si va a ser su mismo encargado o va a ser otro. Pero algo tienes que usar para que él le dé vergüenza. Porque él venía a la iglesia como que era, como nada. Así hay gente. No solo aquí, en muchas congregaciones. Que las iglesias aparentan cristiandad y allá afuera son bien diabólicos, bien satánicos. Les tocó bailar. Y yo todas las tardes le decía: ¿cómo ha estado, siervo Martina? En victoria, en victoria, en victoria. Por si usted no lo sabía, hoy hay enjuagues para arrancar los malos olores. Pero si es de cigarro, usted solo ha hecho un cuidado. De verdad. Yo le ten cuidado, le dije. Ya estás a punto de ser descubierto. Pasó. Siguiente día. Le dijo su manager. Mira, le dijo. Ya tenía más de 6 meses haciendo eso. Se echaba sus tapirulazos. Se echaba la fumadita. Espero Dios que aquí no hayan de esos transeritos. Mira, le dijo. Hasta que me estoy acordando. Me dijiste tú que ibas a una iglesia evangélica y que eras servidor y que eras esto y lo otro. Sí, le dijo. De verdad, le dijo. Sí, le dijo. ¿Y por qué jumás? Le dijo. Oiga, el mismo que estaba usando el diablo para proveerle para el vicio, tuvo que usarlo para quitarle la máscara. No vayas a permitir a los que están acá reunidos y los que nos siguen por las redes sociales que el mismo diablo te quite la máscara. Porque si somos hijos de Dios, valoremos el ser hijo de Dios, honremos el ser hijo de Dios, porque Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Honrémoslo con nuestra vida, con nuestra conducta. Gloria a Dios. El diablo te va a tentar en las áreas que tú eras débil en el mundo. Si eras mujerero, mujeres te va a poner en el camino. Si te gustaba tener un hombre y otro hombre y otro hombre, hombres te va a poner en el camino. Si te gustaba emborracharse, te va a poner un puño de vino fino. Ten cuidado. Ya fuiste limpio en la sangre preciosa de Cristo. Valora la salvación que Dios nos ha dado por medio del nuevo pacto en la gracia de su Hijo. Valorémonos. Antes estábamos en camino de muerte, hoy estamos en camino de abundancia y de vida. Oiga, qué lindo el camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Ahí está la respuesta, el velo, ¿qué significa? Que es su misma carne, hablando de su cuerpo, de su sacrificio, la cruz.
Oiga, qué lindo. Digamos que él ya quitó ese velo. Hoy usted ya no tiene. Ay, ¿cómo voy a hacer para hablar con Dios? Es que yo no sé por qué eres bueno para pelear con tu vecino y con tu mujer y con tu marido. ¿Y por qué no puedes hablar con Dios? Porque había habido gente que me dice, pastores, que yo no sé cómo hablar con Dios. ¿Y por qué para decir malas palabras si las puedes? Le digo yo. ¿Por qué que se realista, hermano? Oiga, quitó ya el velo. ¿Qué era el velo? Era una barrera para que usted y yo pudiéramos ir directo a Dios a decir, Padre, te he fallado. Hágalo del capítulo 15 de Lucas. El hijo pródigo. Al hijo pródigo nadie lo llevó. Él tenía que tener su propia experiencia y tenía que comer algarroba de la sociedad y vivir revolcándose en el placer y en el pecado. Pero un día dijo, no, dijo, si en la casa de mi padre, dijo, hasta los jornaleros tienen en abundancia, y yo aquí pereciendo por hijo rebelde, hijo desagradecido, me he destruido yo mismo, pero yo me voy a levantar, levantaré mi mirada, y voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hoy amar a iglesia. Hay tristeza en el corazón de Dios porque hay cristianos que actúan peor que el hijo pródigo. Gloria a Dios. Si le van a las ofrendas a Jesús, déjensela. ¿Usted piensa que el padre no estaba triste por la ida de su hijo? Claro que sí. Pero él te va a dejar hasta ver hasta dónde llegas. Pero cuando él llegó, se postró, se humilló, el velo fue quitado. Porque ese velo era una muralla que no dejaba entrar a los pecadores. Y me gusta lo que Juan 8:31 dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si hay uno en la tierra que le tiene temor, a ese oye mi Dios. No importa si estás en cuidado intensivo, no importa si estás condenado en una cárcel, no importa si estás destruido en la droga, en el alcohol, ten un temor a Dios y témele a él y clámale. Él te va a ayudar, él te va a libertar, él te va a desatar, porque eres su hijo. Bendito sea. Gracias, Señor. Bendito sea. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque usted y yo, ¿a dónde estaríamos? Hágase la pregunta, hermano. ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde estaríamos si él no hubiera hecho misericordia como el hijo pródigo? Porque ese hijo pródigo éramos cada uno de nosotros. Pero usted no medita en lo que oye ni en lo que lee. Como que le vale lo de Dios. No le valga, valórelo. Espírelo. Sea la profundidad de la voluntad de Dios. Quitó el velo porque él se ofreció como cordero inmaculado, sin mancha. Es el lindo de ese Dios que tenemos. Y oigan qué lindo, teniendo, ahí estuvo el cambio del sacerdocio viejo. Y le entró el nuevo, que es Cristo. Lastimosamente, amados hermanos, el sacerdocio viejo, que es la iglesia católica apostólica romana, así se denominan ellos, ese sacerdocio, según la Biblia, señores, es obsoleto, ya no tiene validez ante los ojos de Dios. Aunque la sociedad tienen millones de seguidores, no importa, pero ante los ojos de Dios no tiene ninguna validez.
Lo dice Hebreo. Lo dice Hebreos capítulo número 10. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo soy un servidor de Dios. Yo no soy más grande que los demás. No, aquí el grande es Cristo. Por eso en Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él sea alabado por siempre. Oiga como dice después, cuando usted ya reconoce que ya tiene a un sumo sacerdote, usted vaya a él, póngale sus cargas a él, póngale sus problemas a él, dígale: Señor, yo ya no quiero esta vida, yo quiero cambiar, pero si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Señor, mi marido no cambia, mi mujer no cambia. Señor, si tú hiciste de mí misericordia, revélatele. Eso va a ir usted al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote, que es el Señor, aquí dice que Él está a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Es que Dios es fiel. Es grande en misericordia. Eso es lo lindo de este evangelio. Digamos que Él es el que intercede por nuestras debilidades. Vaya Dios. Tiene un hijo destruido en el alcohol y la droga. Vaya Dios. Dígale: Señor, si a mí me salvaste y te revelaste, revélate a mi hijo. Sácalo de ese camino. Ya está condenado por las leyes terrenales. No importa que esté condenado por las leyes terrenales. Usted sígale creyendo a Dios que haga un milagro, porque un milagro va a suceder de parte del Señor. Pero vaya ese sumo sacerdote viviente en la casa del Dios eterno. Vaya a esa casa y quédese y sea fiel. Pero ahí viene, oye, el requisito: acerquémonos. ¿Tu corazón es sincero o está impuro? No conteste, examínese. El que no sea pronto, usted dice sincero, pero muchas veces hay muchas áreas en las que estamos muy mal delante de Dios. Examínese. Y antes de decir sí, 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 mejor cállese y diga: mejor voy a limpiarme la sangre del cordero. Porque ¿qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos. El hombre y la mujer hoy dicen una cosa y en segundo están cambiando. Por eso es que dice: engañoso es. Este polaco es aquí, polaco. Oiga, entonces, hermano, acerquémonos pues a Dios con corazones sinceros. Si el corazón todavía no está sincero, limpio, mi consejo es que todos los aquí reunidos hoy nos reconciliemos y nos pongamos a cuentas con Dios. Esa será la mejor ofrenda que usted le va a dar a Dios en obediencia, para que Él lo limpie. Hay muchos que están mal y allá atrás se quedan cuando se hacen los llamados. Son religiosos como los fariseos. Lea la historia original de los fariseos, ¿cuál es? Así actúan muchos creyentes, no solo aquí, en otras denominaciones. Pero no, ellos están bien, ellos son, se justifican. Lo mismo del capítulo 18 de Lucas, cuando el fariseo y el publicano: yo no soy como aquel que roba, que hurta, que fornica. Yo hago ayunos 3 veces por semana y doy también mi diezmo y hasta de más. Y dice que Jesús solo se le quedaba viendo. Ojalá que no se nos quede viendo nada más Jesús hoy. Sí.
Porque hay unos de aquí que ni ofrenda ni diezmo dan. Estos están peor que los fariseos. Sin vergüenza, risueños, tranceros. El daño te lo haces tú, porque Dios es Dios y Él hace maravillas. Y ese es el problema. Y usted se sabe la Biblia, pero no la pone por obra. Y ese es el pecado, hermano. Porque eso estaba exhortando Jesús. Hacían y conocían, pero no lo hacían. Entonces, ahí es donde Dios dice, acérquense. Y me gusta lo del Salmo 51:17. Que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor Jehová de los ejércitos. Pero si usted va al principio de ese versículo, dice que hay que ofrecer sacrificios. Es un sacrificio, ofrendas de adoración y alabanza. Cuando hay eso, hay un corazón limpio. Hay un corazón puro. Hermano, hay que hacer esto. Gloria a Dios. Hermano, hay que ir allá. Gloria a Dios. Hermano, hay que ir a conquistar todo alrededor en Cristo. ¡Vamos! Porque hay un corazón limpio, no hay oposición. Gloria a Dios. Yo aquí me fijo. Hermano, vamos a recoger. Los que no dan son los primeros que ponen. Allá lo estoy viendo, ya se puso en la red. Entonces, hermano. Entonces, ¿qué tienes tú para Dios? ¿Qué tengo yo para Dios? ¿Sabe que muchas veces traemos quejas, lamentos? Usted muchas veces no le trae nada a Dios de agradecimiento, hermano. Señor, si yo me acuerdo que antes de conocerte a ti, yo vivía mejor que los de afuera. Pero no ha leído usted la Biblia, que la riqueza de ellos es para vergüenza y condenación eterna. ¿Qué sirve? No ha leído Lucas cuando le dijo al joven insensato, necio, porque el rico joven decía, oiga, no lo expresó, lo pensó. Voy a destruir estos graneros, dijo, y los voy a hacer más grandes. Y cuando yo haya terminado, le diré a mi alma, estaba hablando de su vida. Alma, muchos bienes tiene para mucho año, disfrútalo, deleítate en los bienes que tienes. Cuando de repente del cielo se oyó una voz que le dijo, necio. Así hay mucha gente dentro de las iglesias protestantes evangélicas que actúan peor que los inconversos. Son necios. Y la palabra necio es fatuo. Y Jesús dijo, no llamarás a tu hermano fatuo o necio, porque ya lo excomulgaste y ya está condenado en vida. ¿Puedo imaginar? Y Jesús así le dijo. Porque esta noche le vienen a pedir tu alma. ¿Y qué de lo que tienes? ¿Qué? ¿Quién lo va a disfrutar? Ni tú lo vas a disfrutar. ¡Ja! Oiga. Gloria a Dios. ¿Qué le traemos a Dios? Va que hoy si se encasquilló bien encasquillado. Usted ya está bien iscamix. Ya está muerto. Porque no ha valorado los principios del evangelio, del poder de la salvación que hemos recibido. Solo quejas y quejas y lamento. No, la cambiemos. Porque el deseo de Dios es que lleguemos a la meta final. Que tu esfuerzo a venir a la casa de Dios valga la pena. ¿Oyó o no oyó? Que tu esfuerzo al venir a la casa de Dios valga la pena, aunque el diablo se te cruce, te señale, te critique, te diga, estás loco, no importa, siga con esa locura. Porque Pablo en Corintios dice que es locura para los que se salvan, pero para los que se pierden es tropezadero.
Acérquese con corazones sinceros. Gloria a Dios. Venga con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Hebreo. Acerquémonos así. Hay gente que no ora, hermano. Ni aquí ora. De verdad. Entonces, ¿cómo viven en el Evangelio? Por carne. Por las mujeres y por el marido. Ay, mamita, te vas a quedar bien embarazada con tu marido y bien embarazado por tu mujer, marido. Todo eso es pasajero. Cierto. Gracias, hermano. Oiga. Ya estamos limpios de nuestros corazones, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Usted no se puede lavar ni yo con lejía ni con jabón, si lo dice Jeremías e Isaías claramente, 1:18. Aunque se lave con jabón y lejía, dice que el pecado o la mancha ya está. Digamos que usted ya no necesita esa clase de limpieza, ya nos limpió. Oiga, el verdadero sacerdote con su sangre. En plena certidumbre de fe. Oiga, digamos que la fe en usted y en mí es muy importante. No la podemos descuidar. Acuérdese que la fe es un don. Es un don. Yo sé que muchos anhelan y desean. Ayer casi a las 12 o 1 de la madrugada casi me habló un joven, pero desesperado, en destrucción masiva de droga y alcohol, hermano. Fue miembro de acá. Y le digo, yo ya no tengo nada que hacer contigo ni explicarte más, porque tú eres conocedor amplio del plan de salvación. Y aquí no puedes echarle la culpa a nadie, porque la culpa tú mismo la tienes, porque tú le abriste la puerta de tu corazón a Satán. Le dije, me sí, pastor, me dice, pero ya no quiero esta vida. Pues vaya a Dios, le digo. Pídale a Dios que lo transforme, que lo perdone y lo cambie. Pero yo quiero que ores por mí, pastor. Oremos, le dice, pero si Dios no hace misericordia y tú no vas directo, yo no te puedo ayudar. ¿Cómo no? Tú tienes el poder para ayudarme. Le digo, no, hijo, el que tiene el poder en mí y en ti, le digo, es el Cristo de la gloria. Ven a Cristo, mi amigo, mi hermano, Él te va a ayudar. No es nadie más. Es Jesús. Porque cuando a mí alguien me dice, tú tienes el poder, me compromete. Y es peligroso que el corazón se inflame. Y yo no quiero que la gloria sea para mí. No. Yo quiero que la gloria sea siempre para Jesús. Yo no quiero ser de esos pastores modernos, de esos profetas modernos, que dicen, yo te profetizo, yo esto. No, eso es falso, es mentira del diablo. Porque el que dice, yo te he hecho libre, es Cristo el Rey. Yo he pagado por tus pecados dando mi vida, quité el velo, ha sido el Señor de los señores. No quiero que la gloria sea para mí, no. Ni quiero que su presencia se vaya de este lugar, ni de usted, ni de mí. Yo no quiero eso. Porque la gloria se va cuando hay esa clase de pastores arrogantes, hermano. Y oye, qué lindo. La fe no se puede apagar en usted y en mí. ¿Tiene fe? Solo tres. Oiga, ¿qué hace? Después viene esto, ahí quiero que se ponga un poco atención. Quiero que uno de ustedes me busque, por favor, este bando, Levítico 8:31, y este bando, Levítico 8:6. Ahí quiero que se pare, y cuando yo le diga léalo, le voy a decir por qué. Porque aquí viene el significado de la agua, que significa en el original hebreo. Oiga cómo dice.
purificado los corazones. Oiga qué tremendo, de mala conciencia. Iglesia, volteeme a ver por favor unos dos minutos. ¿Usted tiene mala conciencia o tiene buena conciencia? No me conteste, examínese por favor. Porque la mala conciencia destruye, pero la buena conciencia construye y edifica el reino de Dios. Examínese. ¿Usted entiende qué es mala conciencia? Si no entiende, levánteme la mano para hablar de ello. ¿Usted entiende qué es mala conciencia? ¿Mate? Ok, no sabe. ¿Entiende usted qué es mala conciencia? Martín, ¿qué es un hombre o una mujer que tenga una mala conciencia? Porque ahí dice, acerquémonos, dice, con corazones sinceros, dice, oiga, con certidumbre de fe, como diciendo, la fe tiene que atestiguar por ustedes, dice. La fe tiene que atestiguar en ustedes, dice. Eso para entender, pero ahí dice, purificaos. ¿Qué significa purificaos? Limpiaos más de vuestros pecados, de vuestros pensamientos. Ahí viene la palabra mala conciencia. ¿Estamos aquí? ¿Está entendiendo? Para que lo entienda, lo lee en casa. Yo sé lo que ahí dice. 7 de Marcos, del casi del 18 para abajo. Ahí dice que del corazón, de la conciencia, del alma, pues la mente, salen los malos pensamientos. Esa es una conciencia mala. ¿Usted tiene esa conciencia mala? Ay, yo no sé por qué Julián no siempre viene a la iglesia. Ese es un hermano con mala conciencia. Yo no sé por qué ese pastor Mario no se muere. Esa es una mala conciencia. ¿Quién es más importante en el reino de Dios? ¿Usted o su servidor? Aunque usted no lo diga, eso es el pastor. Y cuando usted no dijo nada es porque usted tiene una mala conciencia que desea que yo. Is camish, pero for you. ¿Qué? ¿Me entiende? Entonces, hermano, fíjese, si yo como ministro no le enseño la verdad, siente bien, por favor, hermano. ¿Y a dónde está tu marido? ¿Otra Vicky? ¿Ya fue 3 veces? No les gusta oír la palabra de Dios. Y por eso es que no cambian y siguen siendo transeros. Mire, limpiaos, dice. Purificar vuestros corazones de toda mala conciencia. Pero una conciencia limpia desea lo mejor para él, desea lo mejor para ella, desea lo mejor para mí. Dice, no, dice mi pastor Mario, este hombre me defiende a capa y espada, hermano. Eso espero que usted lo haga. Ojalá que no sea de esos que tienen mala conciencia, que entre los hermanos hablan mal del pastor y de la pastora, porque usted está en pecado. Fíjese, entonces ahí es donde el que tiene buena conciencia dice, no, dice, mi hermana Rina es calidad de sierva de Dios, aunque yo a su nombre. Pero ahí es donde ella está recibiendo consuelo, fuerza. A ver, entonces limpiémonos de esa mala conciencia. Y oiga, ¿qué mecanismo usa Dios? Ahí lo dice, está ahí conmigo. Y lavar los cuerpos con agua pura. Oiga, el elemento que usa Dios para limpiar la conciencia y los cuerpos de su pueblo. Gloria a Dios. Martín, léeme el verso que te dije. 8, ¿qué dije a los de aquí? Vamos a ver si se acuerdan. 8, ¿qué? Léalo duro, por favor. Y dijo Moisés. Oiga,
Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: que subí la carne a la puerta del tabernáculo de reunión. Ajá. Y comerla ahí con el pan que está en el canastillo. Solo es el versículo. De las consagraciones, según yo he mandado diciendo, a Aarón y sus hijos la comerán. Oiga, no le permitió Dios comer esa carne al pueblo, no la compartió con el pueblo. Era especial para el sacerdocio de esa época. Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran los sacerdotes. Pero les dijo, comer de ella, pero la puso ¿a dónde? Ahí lo dice. Estaba hablando de la venida de Cristo. Porque él se puso ¿a dónde? En la entrada de la ciudad. ¿Por qué cree que a él lo mataron en el lugar que se llama el Gólgota, la calavera? Porque de ahí se divisaba toda la ciudad. Ahí dice que lo dejaron en la entrada. Amén. Gloria a Dios. Vea lo que dice el verso 6. Ahí está la respuesta de lo que está diciendo. Lavar. Oiga cómo dice. Purificar vuestros ¿qué? Corazones. Esa es la base que tomamos, ¿se acuerda? Y dice, y limpiaos y purificar de vuestra mala conciencia y lavar vuestros cuerpos con agua pura. Ahí está la respuesta. Oiga lo que dice. ¿Quién me lo lee aquí? Duro. ¿Qué hizo Moisés? Lo llamó Aarón como sumo sacerdote, ven para acá, y ustedes hijos de él como sacerdote, acérquense. Y dice que lavó sus vestiduras con agua. ¿Qué significa el agua? Oiga, en el original tiene varios significados, pero repito, usted no necesita tomar agua para una limpieza, para una sanidad, porque el sacrificio de Cristo ya llevó nuestras enfermedades. Por eso es que Pedro dice 2, verso 24 del 1 Corintios de Pedro, dice que él llevó nuestras enfermedades y por cuyas heridas hemos sido curado. No dice van a ser sanados, no. La iglesia de Cristo, usted y yo, en Cristo, en la fe que tenemos en Dios, ya somos curados, ya somos sanados, ya somos desatados. Gloria a Dios. La agua en la época de Moisés era un símbolo. Era una metamorfosis, esa es la palabra que estaba usando Moisés en esa época, como diciendo, con el agua que yo les estoy. Por eso que ellos hoy en día hacen eso los obispos y los sacerdotes, la rocean con el hisopo. ¿Se acuerdan que ya prediqué de eso? Eso de aquí lo han agarrado, pero eso era para los sacerdotes del antiguo pacto. Hombres consagrados, y ellos tenían mujer y hijos, y los de hoy no tienen mujeres ni hijos, por eso se hacen homosexuales la mayoría. Por eso es que odian a los evangélicos, porque les decimos la verdad de la palabra de Dios. El verdadero sacerdote aprobado por Dios le da mujeres para que tengan hijos e hijas. ¿Por qué vamos a poner carga que ni ellos pueden llevar? Ese celibato es ley humana, señores. Porque el celibato ni Moisés lo usó, porque sus sacerdotes tenían familia. El celibato es una maldición plantada por la idolatría. Oiga, ¿qué significa el agua? Con el agua Dios hizo la creación, hermano. No sé si ha leído Génesis 1:1 por casualidad. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía.
Y de allí apareció ¿qué? El Espíritu de Dios que se paseaba. Déjalo duro. Se paseaba el Espíritu de Dios. Entonces, eso significa el agua. Dios usó en la primera creación su agua. Pues eso se lo estoy dando ahorita así, porque es la metamorfosis. Con el agua destruyó Dios a la 1, 2, 3, la cuarta generación aproximadamente, cuando entró Noé, ¿se acuerda? Al arca. ¿Qué usó Dios? El agua, que era un símbolo de poder, de autoridad y de destrucción. Mire cómo usa Dios los elementos que él ha diseñado. En el principio no fue para destrucción, sino para un ordenamiento de toda la tierra. Tercero, el significado del agua significa la purificación. Digamos que el agua es símbolo del derramamiento de su espíritu sobre todo creyente. Y ese espíritu, ¿qué hace? Dice que nos purifica. ¡Ay, Señor! Usted no está aquí en iglesia. Digamos que el agua es el símbolo del poder del Espíritu de Dios sobre los creyentes. Yo ya estoy ante los ojos de Dios y usted purificado. Usted dice, yo creo que todavía no, pastor, tengo todavía maña. Entonces vaya al lugar santísimo. ¿Cuántos ejemplos le he puesto ya? 1, 2, 3, 4. Con el que viene. El agua es figura de la regeneración. Digamos que Dios ya nos regeneró. ¿Qué significa esa palabra en el original griego? Que ya cambió nuestros malos pensamientos, una conciencia corrompida, pues. Aquí ya no hay cristianos que ven novelitas. Aquí ya no hay cristianas que ven novelitas. Ya no hay cristianos que desean irse allá. Me dijo un varón, no voy a decir el nombre. Pastor, me da chancecito de ir a New York. Yo quiero ir a conocer a alguien que ahí no, de día y de noche, igual no se duerme. Bueno, si querés andar como zombie, dale. Pero tened cuidado, le dije, porque los zombies también van a dar cuentas a Dios. No vayas a andar viendo cosas que no tenés que ver, porque no creas, esas ciudades son muy corrompidas, hermano. Si hoy no se ha destruido el mundo entero, como capítulo 19 de Génesis, cuando Dios destruyó por fuego y azufre a Sodoma y a Gomorra, porque solo habían 3 justos, y para mí solo uno, que era Lot. Para mí, ni sus 2 hijas eran justas, hermano. Porque dijeron, emborrachemos a este viejito para y tener hijo. ¿O no? Léalo, ahí dice que lo emborracharon. Ustedes ponen trompudos de este lado, ¿por qué no leen? ¿Sí? Por acá, acá. ¿Sí? Lea la Biblia. Para mí, por eso es que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, porque solo había uno que era temeroso de Dios. ¿Por qué hoy no ha destruido al mundo entero? Si hoy el homosexualismo y el lesbianismo, hermano, no solo está en una nación, esa época solo era Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué hoy no las ha destruido? Porque hoy habemos millones de creyentes, hijos del Dios viviente, verdaderos creyentes, que aclamamos, Señor, ten misericordia, pero no tardes en venir, por favor. Y solo lo como podía, Señor. Ni cuenta era que lo iba a cocinar vivo, Dios. Ni cuenta. Porque hay muchos cristianos despistados. ¿Y será que va a venir el Señor? Yo no creo. No cree y se va a quedar. Pero sí va a venir. Entonces, usted y yo ya fuimos regenerados, transformados y cambiados desde la mala conciencia. 5.
El agua es figura de su amor perfecto para nosotros. Sin su amor, usted y yo no podemos perdonar. Fíjese, en vez de los que están casados o mal acompañados, porque es que esta demonia que me conseguí, pastor. Y también te puedo decir yo, y ese demonio que tiene la par esa mujer. Ahí ya no dijeron nada, ¿verdad? Cuando dije esa demonia, todos se rieron. Pero cuando dije, ¿qué incidió demonio? ¿Qué? Ahí. Pero si no es por el amor de Dios, que es la figura de su agua transformada en nuestros corazones, no podemos perdonar al que nos ofende. Pero lo perfecto es esto, miren. ¿Sabe cuántas veces aparece esa palabra agua solo en el Antiguo Testamento? 582 veces. Digamos que tiene una efectividad esa palabra agua, que Dios cuando la mueve, veámoslo hoy en día. Cuando Dios dice voy a inundar esta ciudad en agua. ¿Y sabe por qué no se la acaba? Porque hizo una promesa a Noé. Y por eso es que lo del LGBT, así LGBTQ, por eso es que han tomado ese símbolo del arco iris. Porque dice, ah, nos refugiamos en Dios, porque Dios es amor y Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Tenga cuidado, no toque lo santo. Porque Dios no ve por inocente al culpable, inmoral, que cada día y cada noche comete un pecado vergonzoso delante de Dios. Si Dios le dio esa señal a Noé, porque le dolió en su corazón haber ejecutado juicio por la rebeldía de ellos. Pero no dijo que no los iba a dejar sin castigo, no, señores. Entonces, hermoso, ¿va? Entonces, el agua que Dios usó para limpiar las vestiduras de Aarón y sus hijos a través de Moisés, hasta el día de hoy, sigue trabajando en los corazones de hombres y mujeres que le abrimos el corazón a Cristo. Si en verdad estás cansado, cansada de vivir esa vida que vas de mal en peor, la única solución y la única puerta y alternativa que yo te presento a ti, a los de casa y a los de las redes sociales, es que vengas a Cristo. Ven a Cristo. Él es el único que te puede ayudar. El hombre y la mujer te pueden señalar, te pueden juzgar, te pueden condenar, pero Jesús no te va a condenar, ni te va a destruir, ni te va a señalar, te va a recibir. Pero deja que Él te limpie tu corazón con su sangre. Ven al lugar santísimo. Ya el velo se quitó, para que usted y yo entremos libremente a suplicar misericordia por usted mismo y por usted misma. Cierre sus ojos. El velo de la barrera se quitó. Hoy Jesús hace el papel del verdadero sacerdote. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días ante el Padre Celestial. Si hay alguien acá reunido, y los de las redes sociales, que necesiten la limpieza a través de su sangre, no cierre su oído, no cierre su corazón, ábralos y dígale a Jesús que entre, lo transforme, lo cambie. Ha venido al buen lugar, a los brazos del buen Salvador. Él te ama y desea tu bienestar, desea tu beneficio, desea ayudarte, limpiarte, desatarte. Dios bendiga a los que están pasando, Dios bendiga a las que están pasando, para usted y para mí, y para usted que está a la distancia, es esta invitación. Acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia. Venga Cristo, ábrale su corazón, abra sus labios, dígale a Jesús: te he fallado, límpiame, perdóname, creo en ti Jesús, que diste tu vida y derramaste tu sangre por mis rebeliones, mis injusticias y mis pecados. Límpiame por favor, yo quiero ser más como tú. Jesús, no desprecia a nadie, no importa lo que hayas hecho, no te refugies en el placer, en el pecado, no te refugies en el alcohol, en la droga o en cualquier inmundicia que estés practicando. Sal de ahí, ven a Cristo, Él te ama y te quiere salvar y te quiere perdonar. Ábrele tu corazón, acércate confiadamente a Él. Él no es como los hombres, Él te va a recibir y te va a perdonar. Dígale a Dios, iglesia, que le limpie. Dígale a Dios que le transforme, que le perdone. Dígale: yo ya no quiero vivir esto, ya no quiero ser así, ya no quiero actuar así, quiero ser diferente. Perdóname Dios, perdóname Dios. Dígale: los que han pasado, sepa, hermano y hermano, usted no vea, los que no han pasado, déjelos, que ellos tienen más que dar cuenta a Dios, porque tienen cosas ocultas que según ellos Dios no lo sabe. Dios lo sabe todo, lo escudriña todo, pero a nadie va a meter a la fuerza al cielo, no, de nuestra voluntad. Venimos a Él, nos rendimos a Él, nos postramos a Él y le confesamos a Él nuestros pecados, nuestras faltas. Sepas que lo que estás haciendo, hermano y hermano, Dios te está administrando, Dios te está oyendo, Dios te está limpiando con su sangre, te está limpiando, y esas aguas cristalina del Espíritu Santo te están llenando, te están purificando, te están libertando de ataduras, de cadenas, de resentimiento, de rencores, de odio, de pleitos, de envidia. Dile a Dios: ay, poder en Jesús. Dile a Dios: aquí estoy, Jesús. Aquí estoy. Perdóname y límpiame. Si estoy enfermo, si estoy enferma, Señor, yo te pido que me ayudes, que me limpies, me sanes. Si ha sido por mi desobediencia o por mi pecado, yo te pido que me perdones, pero sáname, llévate mis cargas, dígale, llévate mis enfermedades, dígale, hermano, hermana, tenga confianza, usted ya entró directamente al lugar santísimo, ya está hablando con papá y Cristo que está a la diestra diciéndome: sí, padre, óyele, escúchale, ten misericordia, ten clemencia, perdona. El Padre te está perdonando, hermano, hermana. Siéntete aventurado, aventurada. Siéntete dichosa, dichoso. Levanta tus manos al cielo. Abre tus labios y dale gracias por ese sacrificio vivo. Dale gracias por ese camino nuevo que nos han mostrado. Dale gloria, dale gloria, dale gracia. Él te limpia, te limpia, mi hermano, mi hermana. Gracias, Señor, por quitar ese velo, Señor amado. Ponga su voluntad. Gracias, Jesús. Ponga sus pensamientos. Ponga su corazón en sus hijos, sus hijas, en nuestra vida como su pueblo tuyo, Señor. Gracias. Gracias. Dale gracias a Dios. Te amo, Jesús. Sí. Enamóralo. Enamóralo, Él es digno de tu adoración, de tu alabanza. Él es digno de abrir los cielos, Señor, di.
dígaselo. Eres digno de abrir lo de las sillas, los sellos, Señor, porque fuiste inmolado. Su sangre, oiga qué poder tiene su sangre, porque fuiste inmolado y tu poder me ha levantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígate la gloria por siempre. Dígaselo. Gloria a Dios. Eres bueno, Jesús. Aleluya. Eres bueno, Señor. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Bendícelas. Llévate las cargas. Llévate la dolencia. Llévate las enfermedades. Bendícelas, Señor. Sánalas. Ponga, Señor, su voluntad y su propósito, Dios. Traiga cobertura. Traiga liberación. Traiga consuelo, traiga, Señor, esa fuerza necesaria, Señor, que no se aparten de ti, que en ellas y en ellos haya corazones agradecidos, Dios eterno. Por eso te presento la vida de estos varones, de estas mujeres, oh Dios, que sean hombres y mujeres agradecidos, mentes limpias, conciencias sanas. Ponga conciencia limpia, conciencia sana. Toda enfermedad llévatela de tus pueblos, Señor. Bendícelos, oh Dios. Restáuralos, oh Dios mío. Dale cobertura, dale fuerza. Para la gloria de tu nombre, Dios mío. Que la fresca unción de esos ríos de agua viva fluyan en su ser. En Cristo te lo pido. Bendice a los acá reunidos. Bendice a los de las redes sociales para la gloria de tu nombre, Dios. Dale gracias. Gracias. Amén.